tiene que hacer más de los cojones. Número 5. Ese es mi trabajo, yo soy prensa. No quiero decir nada de las tres tajas, chulo. No quiero decir nada. ¿Eh? Mano, no quiero decir nada sobre lo que están acusando. De la medida de ese joven que ha acusado de una tajas de 7 millones de pesos a una compañía de cambio. Bien, esta noche el Ministerio Público ha presentado la solicitud de medida de coerción en contra de este ciudadano, donde hemos presentado a la juez que ciertamente existe una vinculación de este ciudadano con lo que es una estafa y un uso de documento falso. Le hemos solicitado la imposición de prisión preventiva en razón de que este ciudadano no ha presentado ningún tipo de presupuesto de arraigo aquí en el país y además de que él en libertad constituye un riesgo para la investigación porque se puede sustraer. No ha presentado ningún tipo de arraigo de domicilio, laboral ni familiar. Por esto, le hemos solicitado la imposición de prisión preventiva. La juez ha acogido nuestro pedimento y ciertamente le ha impuesto la prisión preventiva, la cual debe cumplir en la Fortaleza Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Cuánto más le pusieron? Le pusieron 3 meses de prisión. Querellante, ¿verdad? Así es. Nosotros somos representantes de la agencia de cambio Paulino. ¿Cómo se llama usted el día de hoy? Bueno, pues satisfecho en principio, pues en razón de que ya se le ha dictado medida de coerción al imputado y esperamos que en el desarrollo de la investigación se puedan establecer la claridad de los hechos, que es únicamente que la agencia de cambio ha sido estafada por alrededor de 127 mil dólares y al final culminaremos, ¿sabes?, con el proceso en contra del imputado. ¿Qué quiere decir inutilidad de haber la medida en la situación de ese hombre? Sí, le impusieron 3 meses de medida de coerción a cumplir en la Fortaleza Duarte y no tengo más que decir que el trabajo de las autoridades aquí en San Francisco de Macorís fue muy eficiente, encabezado por el general Natera. Que Natera, yo siempre he dicho que desde que vino aquí a San Francisco de Macorís está la cosa muy, pero muy diferente y cualquier cosa que caiga en la mano de él, es posible, muy posible, 100% que se resuelva. Yo le doy las gracias públicamente al general Natera por esta situación que ya por lo menos se está aclarando. ¿De cuándo?